el día de hoy, liberando a la zona de las Américas de la basura que ha dejado el fascismo y el terrorismo, que no permite que el pueblo de Venezuela, de Mérida, del estado Mérida, salga a trabajar. Nos tienen secuestrados, nos cobran peaje y aparte de eso, le cobran peaje a los carros para que circulen. Entonces, este fascismo no va a gobernar más nunca nuestra patria. Nuestra patria va a ser del pueblo venezolano, quienes hoy lo estamos liberando de este yugo de los terroristas y fascistas que se llaman estudiantes y que se escudan en una universidad para guarimbear y querer desestabilizar y sacar el gobierno de Maduro. No volverán. Nuestro comandante vive en nuestros corazones y nuestro comandante siempre en nuestra mente. Maduro es el legado de Chávez y por eso Maduro no se va.